Amada por unos, criticada duramente por otros. Desde su primera aparición en redes, Wendy Guevara ha sido la protagonista de innumerables conversaciones dentro del mundo del espectáculo. Luego de llevarse la victoria en la Casa de los Famosos México, las ofertas de trabajo para la influencer no se han hecho esperar y la gira de medios aún no concluye para los participantes más populares. Wendy sacudió a todo México, pero esto no ha sido bien visto por los conductores de un programa matutino, quienes no dudaron en lanzarse en contra de la influencer. Desde un principio, Guevara se ganó a los televidentes con su carisma y forma de ser. En medio de su popularidad, se dio a conocer que la artista de 30 años ya tiene varios proyectos en puerta, por lo que no será raro seguirla viendo en la televisión. Un hecho que para algunos presentadores no durará por mucho tiempo. Y es que los conductores de una famosa casa televisiva, que al igual que la responsable de producir la Casa de los Famosos México le abrió las puertas a Wendy en su momento, no titubearon cuando se trató de comentar sobre ella. Se trata de Ventaneando, quien calificó a la guanajuatense como un personaje efímero. Unas palabras que de inmediato incendiaron las redes y la furia de sus seguidores. El fenómeno de Wendy Guevara ha llegado a tal extremo, que incluso continúa acaparando diferentes programas de televisión que han hablado del éxito que ha alcanzado en los últimos días. En esta ocasión, los conductores de Ventaneando señalaron que la fama de Wendy Guevara se podría acabar como les ha pasado a otras personalidades que salieron de un reality. Todo comenzó durante la transmisión del programa matutino. Los conductores comenzaron a hablar sobre los personajes virales de redes sociales que cobran popularidad y de un momento a otro saltan a la pantalla. En ese sentido, Lynette Puente hizo una referencia a Wendy Guevara, luego de presentar una nota de Paquita la del Barrio y su colaboración La Sonora Santanera con María Fernanda. Discutieron que Paquita no conocía a la vocalista de la agrupación. Incluso mostraron el video de hace unas semanas, cuando la intérprete lanzó varias groserías a la cantante, esto porque se estaba tocando el tema de la propiedad legal del nombre de la histórica agrupación. Sin embargo, Daniel Bisogno enfatizó en que la intérprete de Rata de Dos Patas no tiene motivos para conocer a estos influencers que surgen de repente gracias a realities y que solo son famosos en esos formatos. Tras esta mención, Lynette Puente citó a la ex participante de la Casa de los Famosos, en tanto que Rosario Murrieta remató al decir que son personajes efímeros. Aunque también citaron a personalidades como Paolo Botti y Joulette, quienes fueron parte de la academia, que siguen teniendo chamba, pero de otro tipo. Esos personajes, como el de Paolo Botti, son los que ya ves que en los realities, a final de cuentas, es un personaje como el que ganó esta niña, ¿no?, dijo Bisogno. Como la Wendy, ve a Joulette, complementó Murrieta, en tanto que Puente concluyó, efímeros, además. Cabe recordar que los conductores no han sido los únicos que han menospreciado la naciente carrera de Wendy Guevara, pues hace unos días el comediante conocido como El Costeño expresó su rechazo a la influencer leonesa, señalando que hacer tarugadas está de moda.